Hola, ¿qué tal, muchachos? Déjenme le cierro aquí bien. Ahí está. Hoy, en esta sesión, la sesión número 8, session número 8, vamos a hacer todo lo que son las actividades de cierre del libro, todo lo que son ejercicios del workbook, ejercicios de la página de revisión de la unidad para prepararnos para el examen entonces eh, comentaba esto con sus compañeros de otros grupos si no sabes cuándo es el examen quiere decir que no has entrado a los, a los, a los videos que no has visto los correos que no has entrado a la página de, de facebook entonces todas las preguntas que ya se hayan aclarado vía mensaje de facebook vía correo eh, y que sé que tienes el correo, que lo has recibido, porque no me ha regresado el correo. Eh, lo vamos a. No lo vamos a tener de manera privada, ¿sale? Vamos a contestar todo a través del grupo. Buenas tardes, dice Nicole. Buenas tardes. Uh -huh. buenas, buenas tardes. Eh, Sarai, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Vamos a pasar <coughs> perdón, directamente a lo que es el libro para contestar lo que son los ejercicios de cierre de la unidad, los cierre, el cierre de, eh, de esta unidad, de este primer bloque. Uh -huh. Y nos vamos a ir al workbook. El workbook tiene la primera parte, completar las frases. Uh -huh. Son verbos que completan con la acción que está pero con la imagen que está en su libro. Entonces, yo ahí en mi libro tengo cinco actividades. La primera es una chica o un chico que está lavando los trastes. Para decir eso en inglés, tengo que decir, do the dishes. El señor en el 2 está haciendo algo, está sacando la basura. Eh, nada más que como que la imagen está, está equivocada ahí el, el, este, la imagen en mi, en mi libro. En mi libro digital, si se fijan, está el señor sacando la basura, pero como que la imagen está al revés. Entonces, no le hagan mucho caso, hay un error ahí. Clean My Room sería, yo creo que más bien la muchacha que está con la aspiradora, ahí, exactamente. ¿verdad? Entonces. Clean My Room. Ahí una disculpa, el libro tiene ese error. Uh -huh. Aquí, si, si se fijan en esa imagen, sí se ve que está la chica limpiando y es Clean My Room. Entonces, ahí no, no, no me hagan mucho caso a esa imagen. Es un error que está en el libro. Luego, sacar la basura. Take out the trash. Take out the trash. Sacar la basura. Uh -huh. eh, el, la chica que está con la regadera dice take, darse un regaderazo, tomar un baño, take a shower. Y finalmente, la que está pintando, que está volteando así con cara de equivale, es paint a picture, pintar una pintura, <laughs> un cuadro. Uh -huh. vocabulario, estamos revisando vocabulario, espero que no haya problemas y pasamos a la siguiente parte. Eh, tengo del lado izquierdo una columna con números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tengo del lado derecho una columna con letras A, B, C, D, E, F. Entonces, yo voy a mezclar uh -huh. Voy a mezclar lo que es lo de la izquierda con lo de la derecha. Do va con alguna palabra. Hang out va con otra palabra. Take, be, have. Y download. Entonces, vamos a ver. Esto yo les pedí hace rato que le fueran avanzando. Si lo hicieron, simplemente revisen. Si no lo hicieron, no se estresen, no tienen que ir al mismo ritmo que yo voy. Siéntense, disfruten, vean y pueden ir contestando. Si se atrasan, luego se regresan al video y lo checan. Do. ¿Do qué? My homework. Hang out. Salir, pasársela con amigos. Hang out with friends. Take a look. Darle un vistazo. Eso es difícil, ¿verdad? take a look, darle un vistazo. Dice, Mira, ven, take a look at this, dale un vistazo a esto. Be, está difícil, be bored with, aburrirse con esto. Have, que fíjense que have a look también queda, ¿verdad? Pero descompone las demás. Have fun, divertirse. Y download songs, descargar canciones. Bien, siguiente. Este cuadro, este, este ejercicio es un resumen muy condensado de la parte más fuerte de su examen. Identificar Present Simple, Present Progressive. Para present simple, yo tengo algunas palabras que puedo identificar como son always, usually, never. Uh -huh. Para present progressive, now, right now, at the moment. Son algunas. Hay más, pero son algunas. Entonces, si mi enunciado tiene sometimes, always, usually, present simple. Si mi enunciado tiene at the moment, right now, or now. Progresivo. Cuando no tiene ninguna de esas es cuando es un poquito más complicado. Vamos a ver. Dice, hi Tony, is that paint? Yes. I am making a few changes to the house. Y subraye this week. Esa frase, esas dos palabras, this week, es lo que me indica que está sucediendo esta semana. Progresivo. Y le dice, nice, so you, ¿qué? Aren't working, then. Por lo tanto, so, por lo tanto, no estás trabajando, ¿verdad? Entonces, so you aren't working. Y dice, no, well, estoy haciéndolo en mi casa. I am. Working on the house. ¿Sí? Todo eso es progresivo. Es, estoy haciendo unos cambios en, en mi casa esta semana. Ah, entonces no estás trabajando. Dice, bueno, no. Bueno, sí, estoy trabajando en la casa. Right, correcto. Perfecto. Número cuatro. ¿Los chicos están colaborando contigo? ¿Te están ayudando, los chicos? Are, porque son varios, ¿verdad? Are the kids helping you? Y tengo la palabra usually. Si tengo la palabra usually, es presente simple. They usually help me, yes. But they. Otra vez tengo this week. But they are staying with my parents this week. Pero se están quedando con mis papás. esta semana. Entonces no están aquí. So they aren't here. Por lo tanto no están aquí. Ese so que viene ahí y el so de la número dos es indicativo de por lo tanto o entonces, sí. Okay. Siguiente. That's nice. Yeah, es, está, está, está chido. Tengo las siguientes opciones. They often stay. Uh -huh. Tengo la palabra often es presente simple. Sujeto, ellos. Pregunta en presente simple. Do or does. ¿no? ¿Cómo quedaría? Do they often stay with your parents? ¿Se quedan seguido con tus papás? Do they often stay? Ellos se quedan seguido, ¿con quién? Con tus papás, con tus primos, con tus tíos, con... Con sus amigos? Do they often stay? Se quedan seguido? With your parents? Do they often stay with your parents? Y dicen no. Nosotros, we, varios, ¿verdad? We usually, ¿qué? El verbo take. We usually take them to Paula's brother and they spend. Time with your cousins. Uh -huh. Pasan tiempo con sus primos. Pregunta: ¿dónde vive? Normalmente se vive en un lugar permanente o en un lugar fijo. ¿verdad? Por lo tanto, es presente simple. El sujeto es un he. ¿Dónde vive él? ¿Where does he live? ¿Dónde vive él? ¿Quién? El, el hermano de Paula. Y he lives. Presente simple in Orlando. A los chicos les encanta ahí. Love es un verbo que no puede ir con ING. The kids love it there. Uh -huh. Tengo ya la prim el, el primer diálogo, la primera conversación. Siguiente. Es otro diálogo, otra conversación. ¿Qué estás haciendo? Normalmente cuando tú frente a frente con una persona le preguntas qué haces, qué estás haciendo en español es igual. En inglés hay que decir qué estás haciendo, es lo más común. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Y como me preguntaron en progresivo tengo que contestar en progresivo. I am writing a letter. I am writing a letter to my parents. Verbo want, no va con ing. I want to tell them all my news. ¿Mm? Y luego, um, la 16 es una frase que afirma que tú haces algo. ¿Cómo sé que afirma que hace algo? Por la pregunta que sigue. Why don't you send one to your parents? ¿Por qué no haces lo mismo? Dice, tú le envías a tus amigos correos electrónicos. You send emails to all your friends. Tú haces esto con tus amigos de manera regular. ¿Por qué no lo haces con tus papás? Why don't you send one to your parents? Es como si yo le mando ahorita un correo a mi papá. Mi papá ya, 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 no, ya no ve el internet. No puede ver el internet. No le gusta. Ya no sabe. Se le olvida cómo entrar al internet. Y... En el caso de este ejemplo, dice porque no tienen computadora. Because they don't have a computer. Sí. Presente simple, presente progresivo. Es muy importante. ¿Tiene dudas de esto? Regrésese a los videos en el que explica el presente progresivo y el presente simple. Presente simple son acciones que se repiten cotidianamente o que se repiten de manera frecuente. Presente simple para situaciones permanentes como el vivir en un lugar. Uh -huh. Presente simple para las verdades. El sol sale por el este. Es una verdad, es un hecho universal. No cambia. Y si llega a cambiar el planeta se destruye. Progresivo, acciones que están pasando en este momento. Today. This week, van a estar pasando esta semana, tonight, hoy en la noche, etc. Bien, siguiente ejercicio. Yo tengo aquí unas imágenes, eso está en la página 21. Tengo unas imágenes, puedo <coughs> poner las primeras tres primero, y dice: read the dialogues, leer los diálogos, y use las palabras que están entre paréntesis, use the prompts, para escribir sugerencias. Vimos varias formas de sugerencias. Vamos a ver, número uno. I'm bored, la situación. I'm bored, I want to go out and have a good time. Estoy aburrido, quiero salir y pasármela bien. ¿Por qué no vamos a un espectáculo? ¿Cómo le sugieres a alguien, por qué no vamos a un espectáculo? Why don't we, tú y yo, why don't we go to... A or the show. A show es uno en particular, este uno cualquiera y the show es uno particular específico. Número dos situación. I can find books on home decoration. No puedo encontrar libros de tal o cual cosa. Home decoration, de decoración de interiores. ¿Qué sugerencia? Con el let. Tú y yo vamos. A otra tienda. Let's go, Let's go to another store. 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 Vamos a otra tienda. Número tres. Uh -huh. The bedroom looks awful. La, la habitación se ve horrible. Mm, ¿Estoy de acuerdo? Yes. Hagamos esto. Hagamos que pintemos la. Uh -huh. Ah, perdón, perdón, perdón. Me quedé con el otro. No le puse. ¿verdad? Ah, no, sí, sí lo puse. Pintemos la, pintemos esto. Let's paint it. Pintemos la. Uh -huh. Ese let con el apóstrofo s significa que tú y yo te estoy sugiriendo que tú y yo hagamos algo. Tú y yo hagamos algo. Let's paint It, pintemosla. Let's paint it. Uh -huh. Siguiente ejercicio. Um, situación: The TV isn't working, so we can watch the show. La televisión no funciona, por lo tanto, no podemos ver el espectáculo. No podemos ver eh, la voz México, lo que sea. Está bien, está chido, no hay problema. ¿Por qué no hacemos esto otro? ¿Qué verbo me dice ahí? Escuchar. Escuchar música. ¿Cómo sugiero entonces por qué no escuchamos música? Why don't we y la acción? Listen to music. Why don't we listen to music? Uh -huh. Repasen esta parte en su libro. Vean nuevamente los videos que explican la, las este, sugerencias. Número 5. Situación. I hate the living room. Odio la sala. ¿Esto qué dice? The couch is old and the bookcase is ugly. El sillón es viejo y el librero es horrible, feo. Entonces el don acá con billete en mano le dice, ¿qué tal si compramos muebles ne nuevos, nena? Bueno, no dice eso de nena, pero ¿qué tal si compramos muebles ne nuevos? How about buying new furniture? Cuando yo digo how about, va a ir el verbo con ing, no se les olvide, how about. Número seis, it's my day off. I don't want to make lunch or dinner. Es mi día libre, no quiero hacer de comer, no quiero hacer de almorzar, no quiero hacer comida. Está bien, pues cálmate, relájate. ¿Qué tal si vamos a un restaurante? Otra vez, empiezo con how, como tiene que ir el verbo, con ing. How about going to a restaurant. Y ahí tengo mis sugerencias. Entonces, repito, ahorita las estamos contestando. Chin, ya no lo pude ver, teacher. No te preocupes, luego ves el video, te regresas y revisas tus este, respuestas. Siguiente ejercicio. Voy a completar con el verbo vi en pasado. El verbo vi es un verbo que, igual que en español, tiene varios significados, igual que en español, tiene complejidad amplia, pero que es muy utilizado y que tenemos que aprender. El pasado del verbo vi en español es muy, muy complicado. Yo fui, yo no fui. Yo estuve, yo no estuve. Ahí ya tengo cuatro formas de decirlo. En inglés, para todos los personajes del universo son únicamente cuatro: was, wasn't, were, weren't. No importa, no importa. Que en español haya muchos, en inglés solo hay cuatro. Was, wasn't, were. Aquí lo importante es saber cuándo usar uno y cuándo usar el otro. ¿Sí? Igual, ahorita estamos nada más contestando los ejercicios. Tiene duda, regrésese a la parte de la explicación del verbo to be en pasado. y búsquela están en, en, en la página de, de, de Calabacitas o en la de YouTube o en la de Mis Terneras. Entonces. Conversación, diálogo número uno. Hello, Fred. How? Voy a preguntar cómo estuvo la película. ¿Cuál de las cuatro opciones voy a poner? How was the movie yesterday, correcto. Luego, the movie was great, estuvo chida, but I... Yo les he explicado que cuando tienes but, uno es positivo y otro es negativo. Ojo, la negatividad no tiene que ser precisamente wasn't, sino angry. Fíjate, dice: The movie was great, but I was angry. Angry, ahí está la parte negativa. El enunciado tiene que expresar una negatividad, sí. Pero tiene que ser una negatividad en todo el contexto, no sé si me explico. Aquí es la película estuvo fabulosa, estuvo buena, pero estuve enojado. Y dice, "¿Por qué?" Bueno, había dos muchachitos muy ruidosos enfrente de mí. Como digo, había. There were two loud boys in front of me. So it, por lo tanto, it ¿Fue difícil o no fue difícil ver la película? Was. Fue difícil. Was difficult to watch the movie. Oh no, that's terrible. Uh -huh. Número dos. ¿Dónde estuviste anoche? A ver. Llega tu mamá y te dice, ¿Dónde estuviste anoche, mijo? Mija. ¿Where? ¿Qué? ¿Was? No, usted. ¿Where were you? ¿Dónde estuvo? Usted, where were you yesterday? No estuviste en casa. monos You weren't at home. No estuviste en casa. No. Y lo afirma y dice. En efecto, no. Lydia and I. We're at the new shopping mall. Estuvimos en el centro comercial. Oh, that sounds like fun. Está muy divertido. Eso. ¿eh? Sure. That sounds like fun. Yes, it. En efecto, fue divertido. It was fun. It's a beautiful mall. I know. También estuve ahí. I was, wasn't, were, weren't. I was. Estudiele el verbo be en pasado, amiguito, amiguita. Este ejercicio podría usarlo como el puro examen, este que viene aquí a continuación, que engloba todo, ¿eh? Todo, 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 todo. Claro, las, lo, que les, lo que les está preguntando es nada más las preposiciones de tiempo. In on at. Ahí le va. Dice. Hi, I'm James and I'm 17 years old. I have a lot of homework during the week and I don't have any spare time. So on the weekend, I try to relax and have fun. On Saturday mornings, I usually sleep. Till ten thirty. I get up, take a shower, and have a big breakfast. I sometimes clean my room in the morning too. Then after lunch, posterior al almuerzo, I play basketball with my friends. Siete. In the evening we usually go. To a fast food restaurant. On Sundays, I wake up at nine. At one o'clock, I have lunch with my parents. In the evening, I go to the movies, then it's back to school on Monday. morning. Entonces, ojo. Tiene dudas de esta parte, regresese a los videos. Puede verlos uno y otra y otra y otra vez para que la explicación le quede más clara. Sale? Bien. Viene el momento de la verdad. Viene el momento en el que usted va a revisar su su examen. Este este revision es la guía de su examen. Es la guía de su examen, esta cosa que está aquí. Ajá. Es la revisión de su examen. Y, pues, si aquí le va bien, ya la hizo. Autocalifíquese. Igual que el anterior, voy a hacer pausa y usted conteste mentalmente o en su libro. Y, ah, sí, estoy. Voy bien, voy bien. muy bien. O, oh, chin, ya de regué. Bueno. Dice: Cross out the odd word. Tache primero la palabra que no va. Then, posteriormente, add one more. Agregue una más. Tengo afternoon, night, evening, during. ¿Cuál no es? During, porque los demás son momentos del día. Afternoon, night, evening, ¿qué puedo poner? Noon. Puedo poner morning. Claro, cualquier otro. Dos. Rock, balcony, garage, yard. ¿Cuál no va? Rock, porque balcony, garage y yard son partes de la casa. ¿Qué puedo poner? Kitchen, por ejemplo. Tres. Armchair, bright, closet, couch. ¿Cuál no va? Bright, porque tanto armchair, closet y couch son furniture. Cualquier otra cosa que sea mueble, entra. Desk, perfecto. Number four, happy, excited, old, sad. ¿Cuál no va? Sad? No. Old? Sí. ¿Por qué? Porque happy, excited y sad son, uh, el, son palabras que me dice cómo son las personas, su... Su personalidad, valga la redundancia. Ajá. ¿Qué más podría poner? Angry. Eh, esa es una. Angry es una, claro que sí. Bien, siguiente. Tengo una palabra con número y una con letra, como hace rato. Las vamos a juntar. Read. ¿Con qué palabra la voy a juntar? ¿Qué puedo leer? El periódico, ¿sí? Read a newspaper. Play. Video games, muy bien. Brush. Cepillo mis dientes. Brush my teeth. Hang. ¿Con qué le hemos visto esa palabra? Out with friends, correcto. Wash. Wash a shower. No, wash the car y take a shower. Muy bien. Correcto. Ching, 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 ching. Palomita, váyase calificando. Aquí va sumando una cantidad de puntos, ocho y seis. Váyale poniendo cuánto sacó al final para ver si estamos bien o mal. Hay que estudiar más o menos o estudiar mucho o poquito. Complete the blanks with the present simple of the verbs in parentheses. Únicamente present simple como el anterior que hicimos. Nada más present simple. Ahí le va. Tengo la palabra usually y el verbo not wake up. Es negativo. I don't usually wake up. ¿Contestó eso? Correcto. I don't usually wake up before 8 o'clock in the morning. Muy bien. La dos es pregunta. ¿Quién es el sujeto? Su hermano, ¿ah? ¿eh? ¿Cuál es el verbo? Do. ¿Ok? Es pregunta. ¿Cómo va a empezar esa pregunta de su hermano? Does, correcto? Does your brother homework? No, does your brother do his homework in the evening. ¿Hace su hermano su tarea por la tarde noche? Y dice, pam, la 3. Pam, tengo la palabra sometimes, va después de pam, pam sometimes. Ese cook va con ese o sin la s? con la s si contestó que con la s está bien pam sometimes cooks uh -huh. porque quién hace la acción pam pam es la que hace la acción entonces uh -huh. pam sometimes cooks número cuatro son dos personas tim and rob rarely hang out lleva la s o no correcto no lleva la s Tim and Rob rarely hang out with their friends on weekdays. Cinco es una pregunta que empieza con what, pero después dice what. Tiene que ir do o tiene que ir does. ¿Quién es el sujeto? You. ¿Puedo ir con does? Mm -mm. What do you have for breakfast? ¿Tú qué almuerzas? ¿Pero en qué desayunas? Esa es la pregunta. ¿Qué desayunas? What do you have for breakfast? ¿Qué desayunas? Siguiente ejercicio. Aquí tengo que contestar con present progressive. Únicamente tengo ahí los verbos: cook, sleep, clean, do, help, negativo, not clean, laugh. A esos hay que agregarles el ING. Ya vimos las reglas. Si no se acuerda de las reglas, revise el video anterior en el que explicamos el present progressive. Bien, es una pequeña conversación, un pequeño diálogo entre Betty y Jane. Betty dice, Jane, is that you? ¿Es esa? ¿Tú? ¿Eres esa? Y Jane dice, yes, mom, it's me. What are... You doing? ¿Qué estás haciendo? Y Betty dice en progresivo: I am cooking lunch. ¿Está, está difícil? Pues hay que echarle ganas, ¿eh? I am cooking lunch, and your sister is ¿qué? helping me with the housework y Jane dice Where is she on ta... y Betty contesta She is in her room she qué is cleaning it lo está limpiando dice ah no es cierto por qué te estás riendo Why are you laughing por qué te estás riendo porque no está limpiando el cuarto en este instante. No. Because she isn't cleaning her room at the moment. ¿Qué está haciendo? Está durmiendo. Está durmiendo. She is sleeping. Ella está durmiendo. Así está está de bella durmiente. She is sleeping. ¿Bien? Siguiente ejercicio. Dice, complete con was complete con where y lo que está entre paréntesis. Uh -huh. Bien. Entre paréntesis, en la primera tengo the movie y tengo interesting. Voy a hacer la pregunta que si la película estaba interesante. El sujeto es the movie. ¿Con qué empieza? ¿Con was o con where? Con was. Uh -huh. ¿Was the movie interesting? Y sí, sí fue fabulosa. Yes, it was great. It was great. Estuvo genial, estuvo excelente. It was great. Siguiente. También es pregunta, ¿quién es el sujeto? You, ¿ya? Usted teatro, cine, teatro. Bueno, dice dice theater, entonces teatro nada más. El domingo. Va a preguntarle a alguien o usted le va a preguntar a alguien si estuvo en el teatro el domingo. ¿Con qué debo empezar? ¿Quién es el sujeto? Un you. Where you at the theater? On Sunday? Chéquelo. ¿Were you at the theater on Sunday? ¿Estuvo usted en el teatro el domingo? Respuesta negativa: No, I wasn't. No, no estuve ahí. I wasn't. Mi hermana estuvo ahí. ¿Cómo digo, mi hermana estuvo ahí? My sister was there. Eso es como en el español. Mi hermana estuvo. Yo no voy a, Yo no voy a decir en español mi hermana estuvimos ahí. ¿Ah? Ni tampoco voy a decir mi hermana estuvieron ahí. ¿Ajá? Voy a decir mi hermana estuvo. En español hay más combinaciones y es más difícil. En inglés solamente hay dos. Was, were. Nada más. En la 3, le va a preguntar la persona que si estuvo en su trabajo el sábado. Uh -huh. Igual, repito, yo no puedo preguntar a alguien enfrente de mí, de decirle, oye, ¿estuvimos en tu, en tu trabajo? ¿Estuvimos usted en su trabajo? ¿Qué dijo? Que si estuvimos usted en su trabajo. ¿Cómo que estuvimos? Estuvo usted, ¿verdad? Igual en inglés. Were you at work on Saturday? Hay que usar la palabra correcta. Where? Y nada más hay dos opciones. Was where. En este caso sería: were you at work on Saturday? No, I wasn't. No, no estuve. I was at home. Estaba en mi casa. Y finalmente la pregunta cuatro dice How was your boss this morning? ¿Cómo estuvo tu jefe esta mañana? ¿Cómo se comportó? Eh, pues no estuvo tan enojado, ¿eh? No estuvo muy enojado. He ¿qué? was not or wasn't very angry. He wasn't very angry. Entonces tengo un ejercicio con el was y con el were, que también incluye el wasn't. El negativo. All right. Último ejercicio: hay que ordenar esta conversación. Dice: Hi Sam, what are you doing? La conversación empieza con alguien saludando a otra persona y preguntándole: ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. Si alguien te pregunta qué estás haciendo, puedes contestar cocino todos los días. No va, dirías más bien estoy cocinando. Entonces, si yo pregunto what are you doing, la respuesta tiene que ser en progresivo, que sería cuál. Ajá, I'm studying, but I'm bored. How about going out tonight? Si estoy estudiando, pero estoy aburrido, aburrida. ¿Qué te parece si salimos hoy en la noche? Esa es mi propuesta. How about going out tonight? Que vimos esas, esa, esa parte del, de, de estructurar una sugerencia. How about going out tonight? Uf, uh, fabuloso. ¿A dónde quieres ir? Great idea. Where do you want to go? Entonces, ahí o me va a decir un lugar directamente a dónde ir, o me va a decir qué tal si vamos a. ¿Cuál sería? Why don't we go to Pepito's Pizza House? Excelente. The food there is great. ¿Por qué no vamos a la, a la, a la, al restaurante de Pepito? A la pizzería de Pepito. Pepito's Pizza House. Si fuera una taquería, Pepito's Taco House. Si fuera una pozolería, Pepito's Pozole House, etc. ¿no? ¿Y qué le contesta? Ok, ya le dijo, ¿qué le a la pizzería de Pepito? ¿Cuál podríamos poner? Mm -hmm. Pero siempre comemos italiano. Vamos a ese nuevo restaurante chino. But, he always, but we always have Italian. Let's go to that new Chinese restaurant. Vamos al nuevo restaurante chino. Y dice, oh, do you mean? Ajá. Juan's. No es el de Juan, eh. Huang es un nombre chino. Juan's. Juan, Juan. No sé cómo se pronuncia. Juan, Juan's restaurant. Ese. Ese es muy, como cómo, cómo ves. Yes. What do you think? Me parece bien. Let's meet there at 8 o'clock. Entonces, ahí tenemos ya ordenado ese, ¿cómo se llama? Ese ejercicio. Repito, esta actividad no es para que, ay, voy rápido, rápido contestando. Chin, 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 chin. Ya, ya, nada más por llenar. No, 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 no. Si apenas vas llegando a este video, te voy a pedir un favor. Contesta de la página, 20 a la 23 de tu libro. Ya que lo contestes, tú solito, tú solita, que lo contestes. Te regreses a este video y vas viendo si contestaste correctamente y te autoevalúes. Uh -huh. Ahora, tu libro tiene que estar entregado en tu prepa el día 30 de septiembre. Voy a mandar un correo con eso para ver por si se les va la onda. 30 de septiembre yo voy a llegar no sé en qué orden, a qué prepa, si a primero a la 11 o a las 6 o a la 12. La, que me, la ruta que me quede más fácil es la que voy a tomar. Si me voy primero a Tacualeche o me voy primero a Trancoso o aquí o allá, etc. Entonces, tengo varias prepas que, que atender, pero tu libro tiene que estar ahí. Haz de cuenta que voy a llegar a las 8 de la mañana. Entonces, déjalo un día antes. Déjalo a las 8 de la mañana, ¿sí? Yo a las 8 voy a estar en alguna de esas tres prepas, no sé en cuál, ¿sí? Pero yo voy a llegar a la prepa, voy a revisar los libros, los anoto en mi lista, dejo los libros, bye. Y eso es parte de tu calificación, 20%, junto con lo de la plataforma de calabacitas, ¿sí? Hay un documento que se quedó en la prepa para aquellos que no tienen acceso a internet. Evidentemente, aquellos que no tienen acceso a internet no están viendo esto, pero si tú sabes de alguien que por muy fregado que esté el caso, no puede entrar a las sesiones, dile, ¿sabes qué? Ve a la prepa, pídele a la directora que te dé el material de inglés. Ella ya la directora tiene las instrucciones, el director tiene las instrucciones para qué es lo que tienes que hacer. Y de igual manera se entrega el 30 de septiembre. Así que hazlo. No hay pretexto para no hacer trabajo. El examen, sí te voy a pedir que consigas de la manera más atenta y más precisa que consigas conexión a Internet. Cómprate 10 pesos de saldo ese día, no sé, para que hagas tu examen el día 30 después de la sesión de que vamos a hablar, se abre el examen. Uh -huh. Digo, el, el día 28, el día 28 de septiembre. Uh -huh. Entonces, por cierto, ese día necesitas tener tu tablerito para contestar. Si no hay más dudas, si no hay más comentarios, yo ya me retiro. Eh, terminamos ya las sesiones eh, de libro. Falta una sesión el 28, el día 28 de septiembre. Falta una sesión, que es la sección, la sesión, perdón, en la que tú vas a hablar o escribir, y ese es tu otro 20% de calificación. Así que, que no se te olvide, ¿sale? Prográmalo. Yo les voy a mandar una liga de Google Meet o de Jitsi Meet, algo, algo se me ocurrirá. Para mandarles la liga y ahí nos vamos a ver. Si es por Jitsi Meet, es muy probable que nada más se transmita a través de YouTube. Si es por Google Meet, es probable que no se transmita eh, y que se grabe. No sé, no sé, no sé todavía cómo lo vamos, lo vamos a hacer. Entonces, el chiste es que ese día nos vamos a reunir de manera virtual en alguna plataforma. Google Meet, Teams Meet, Zoom, algo. Alguna de esas nos vamos a, 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 este, a reunir para que tengamos la parte oral. Son dos sesiones que vamos a tener, las mismas que tuvimos hoy, pero el lunes 28 en el mismo horario para que te prepares con algo. Te voy a preguntar, voy a decir, hazme un enunciado en presente simple. Está, no quieres hablar, escríbelo. Quieres hablar mejor, habla. Sí, no es por chat, es en el tablero que te expliqué cómo hacer el otro día. Sale. Pues yo ya me voy. Buenas tardes a todos, muchachos. Hasta la próxima, chaito mua. Ay.